todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Lady Bloom y este es un vídeo en colaboración con la tienda online con idea de manualidades y labores. En esta ocasión os traigo este proyecto que veis aquí, que es una agenda o un cuaderno. Digo agenda o cuaderno porque, bueno, yo creo que se puede utilizar para las dos cosas. Y la he hecho con una colección de la muñequita Gorgeous. En concreto, la colección que he utilizado es esta que os enseño aquí, que es una colección que contiene 32 papeles con 32 diseños diferentes. Vale, bueno, yo creo que es muy muy sencillita de hacer, pero que su resultado pues es muy pocholo, me parece a mí. Como veis, bueno, es una agenda en cascada, hecho como tres niveles diferentes. El primero es más cortito, el segundo un poco más largo y el tercero un poco más largo. Para ello lo que he hecho ha sido, bueno, poner tres tapas, que son cartón contracolado, y he forrado esas tapas. Y luego he puesto también una contratapa, o sea, una contraportada, por así decirlo, y también la he forrado con papeles de la colección. Bueno, lo he sujetado todo con anillas, que también he puesto los eyelets, y luego lo he cerrado con esta lazada que va así por detrás y que la cierro justo en el lateral derecho. Bueno, os la abro un poquito para que la veáis. Bueno, en el interior he puesto hojas decoradas y cartulina blanca, que como os comento a lo largo del tutorial, bueno, aquí podéis meter tantas hojas como queráis. Así, y bueno, luego la tercera etapa sería así. Y así. Bien, bueno, como os digo, es algo muy 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 sencillito de hacer, pero que el resultado, pues, a mí me parece que es muy bonito. Entonces, os animo a que veáis el tutorial y a que lo pongáis en práctica. Entonces, venga, sin más, os dejo con el tuto. Bien, como habéis visto en el inicio del vídeo, esta agenda va a ser una agenda como en cascada. Es decir, las tapas van a tener diferentes medidas. Entonces, para ello voy a coger cartones contracolados y, como os digo, van a medir diferente. Vale, el primero que vamos a coger, el que irá encima de todo, va a medir 15 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto. El segundo va a medir 15 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto. Así. Y el tercero y último va a medir 15 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto. E irá aquí, al final del todo. Y como veis, queda en cascada. Es decir, la segunda etapa va a medir 4 centímetros de alto más que la primera. Y la tercera etapa va a medir 4 centímetros más de alto que la segunda. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser forrarlas. Para ello voy a elegir unos papeles de la colección, que yo creo que voy a poner estos tres de aquí. Y voy a forrar cada tapa con cada papel de estos. Vale, os voy a enseñar cómo forrar uno. Os voy a enseñar, por ejemplo, cómo forrar la primera tapita, que la voy a forrar con ese papel de flores, y el resto, las otras dos, van a ser exactamente igual. Entonces, vamos a forrar la primera tapa. Hacer, que es la primera que va, la que va encima de todo, y luego estaría esta de aquí, que es la segunda, que la he forrado en este color, y esta tercera, que al final esta la he puesto en verde. Os he enseñado antes que la ponía en azul, pero al final la he puesto en verde. Vale, entonces, ahora, después de forrar todas las tapas, lo que tengo que hacer es colocar otro cachito de papel en la parte posterior, aquí, así. Vale, entonces, para la primera etapa, la más pequeñita, el cachito de papel que vamos a poner detrás va a medir 14,8 centímetros por 17,8 centímetros. Para la segunda etapa, vamos a poner otro cachito aquí en la parte posterior, que es este de aquí, así,
que va a medir 14,8 centímetros por 21,8 centímetros. Y para la tercera y última, vamos a poner este cachito de hojita aquí, en la parte también de atrás, que va a medir 14,8 centímetros por 25,8 centímetros. Vale, voy a pegar todas estas hojas y luego os voy a comentar que vamos a cortar otro cartón contracolado, que sería el cartón contracolado que vaya debajo de todo lo que es la agenda o cuaderno. Y que va a medir exactamente lo mismo que la última etapa, que la tercera. Pero bueno, eso os lo voy a contar ahora. Vamos primero a pegar los papelitos de las partes posteriores de las tapas. Pegado por la parte de atrás y así. Bien, entonces, como os he comentado anteriormente, para la parte aquí de detrás de lo que es la agenda o cuaderno, tenemos que poner otro cachito de cartón contracolado, porque sería pues, como si fuera la contraportada, más o menos. Vale, entonces, este cachito de cartón contracolado, como os he comentado, va a tener las mismas medidas que la tercera etapa, que la última etapa. Y va a medir 15 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto. Y lo mismo, lo que vamos a hacer va a ser forrarla con este papel que he elegido yo. La forraré y luego le pondré en la parte de aquí interior, en la parte de dentro, le pondré otro cachito de papel decorado que va a medir 14,8 centímetros por 25,8 centímetros. Vale, entonces voy a forrar lo que es el cartón y voy a pegar luego la hojita esa decorada en el interior y vuelvo y seguimos con la agenda o el cuaderno. Vale, y estas son todas las tapas. La última, que es la que os acabo de comentar, ha quedado así forradita. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es los agujeritos para meter las arandelas. Yo he cogido estas arandelas que veis aquí, color así plata, y luego también he cogido estos eyelets, que también son color plata. Y he cogido en total 8, 2 para cada tapa. Bien, entonces, para hacer los agujeritos voy a coger como referencia la primera tapa. Y voy a hacer cada agujero a la siguiente distancia. De los 15 centímetros de ancho que mide cada tapa, voy a marcar a 3 centímetros y a 12 centímetros. Y luego, lo que es de alto, voy a coger justo una distancia de 1 centímetro para hacer el agujero. Bien, entonces lo que os digo, voy a hacer los agujeritos con la crocodile, voy a tomar como referencia esta primera tapa y en base a los agujeros que haga en esta primera tapa, me voy a guiar para hacer los agujeros de las siguientes tapas. Entonces vamos a empezar a hacer eso.
tenemos que ir haciendo es ir rellenando el interior. Vale, para ello he cortado unas cuantas hojas. Vale, las hojitas que van a ir entre esta primera etapa y la segunda etapa van a ser estas de aquí y he cortado 6 papeles decorados y 3 cartulinas blancas. Y lo que he ido haciendo es intercalando 2 papeles decorados, una cartulina blanca, 2 papeles decorados, una cartulina blanca, 2 papeles decorados y una cartulina blanca. Vale, y todas estas hojitas van a tener las siguientes medidas. Van a medir 14,5 centímetros por 17,5 centímetros. Y como os digo, 6 papeles decorados y 3 cartulinas blancas. De todas maneras, eso ya, lo que podéis hacer lo que vosotros queráis. Podéis meter más hojas, menos hojas, eso ya como queráis. Vale, luego lo siguiente. Las hojitas que van a ir entre la segunda etapa y la tercera etapa, pues van a ser estas de aquí. Y lo mismo, van a ser 6 hojitas decoradas y 3 cartulinas blancas. Y van a tener las siguientes medidas. Van a medir 14,5 centímetros por 21,5 centímetros. Vale. Y ya las últimas que irían entre la tercera etapa y lo que es la contraportada, van a ser también 6 hojitas decoradas y 3 cartulinas blancas. Y van a medir 14,5 centímetros por 25,5 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es agujerear todas las hojas y meterlas en su sitio. Que sería ya la decoración. Vale, lo que voy a hacer va a ser poner estos dos cachitos de cartón contracolado, los voy a forrar también con papeles de la colección. Uno de ellos va a medir 12,5 centímetros por 14,5 centímetros, lo pondré aquí un poco centradito, y el otro va a medir 11 centímetros por 13 centímetros, lo pondré aquí encima. Vale, y lo que es debajo de estos dos cartones contracolados, voy a pegar este cachito de lazo. Lo pegaré justo así, para luego cerrarlo todo por aquí. O sea, haré una lazada aquí, justo en el lado derecho. Justo, o sea, pegaré lo que es la parte que cubre el cartón contracolado. Esto de aquí no lo pegaré porque si no, no se podría abrir el cuaderno. Entonces, así. Y luego, bueno, pues le voy a poner esta muñequita así como motivo principal. Y bueno, le pondré igual esta casita de pájaros, alguna florecita también que he cortado y que igual corto alguna más. Y así. Entonces, voy a hacer la decoración y ya luego ya os enseño cómo me ha quedado todo. Bueno, pues ya estaría acabada nuestra agenda, nuestro cuaderno. Bueno, la decoración ha quedado así. Bueno, como os he enseñado antes, los dos cartones contracolados que había recortado para la portada, bueno, pues los he forrado. Y luego encima he puesto la muñequita Gorgeous, que la he recortado. Y bueno, he recortado también más cositas de esta colección, que bueno, la casita de pájaros, algunas florecitas. Y luego también he puesto alguna forma que he hecho con troqueles. Luego también como último detalle he puesto algunas bolitas, como veis, y luego le he dado también salpicaduras de pintura acrílica blanca, que creo que le dan un toque bastante especial. Y luego aquí, en la tercera etapa, la etapa más larga, también he puesto este detalle. Bueno, pues sin más, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, deis el dedito para arriba, lo compartís con vuestros amigos y espero volver a veros muy prontito. Adiós, hasta luego.